Iniciamos nuestra celebración eucarística en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para que celebremos con dignidad la Sagrada Eucaristía, vamos a pedirle perdón hoy al Señor por todos nuestros pecados, debilidades, errores, fragilidades humanas. Hagamos un pequeño examen de conciencia en la presencia del Señor Jesucristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor.
Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí, en la tienda. Añadió uno: Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rió por lo bajo, pensando: cuando ya estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero el Señor dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, cómo que voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó. No me he reído. Él replicó: No lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de la misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de la misericordia. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Señor se acuerda de la misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham
y su descendencia por siempre. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. El Señor está con ustedes. Anuncio de la buena noticia de la salvación del Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Capernaum, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le dijo a uno: ve y va. Al otro: ven y viene. A mi criado: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Un detalle bien importante de los evangelios que llama la atención es cómo Jesús se hace presente en los lugares donde la vida acontece y reclama sus derechos en una forma más fuerte que donde se pueda dar el culto a Dios. En la sinagoga o en el templo de Jerusalén, está allí, Jesús está presente donde la vida grita pidiendo socorro, auxilio, ayuda. Por eso Jesús es el Dios con nosotros, que va en busca de la persona, va tras la oveja perdida y contento la carga sobre sus hombros. A veces nos podemos quedar inquietos pensando que Jesús está solo en el templo esperando que nosotros, sus fieles, vayamos. Jesús es el ser maravilloso, es el Dios
que se hace permanentemente en contradicción con el hombre. Es un Dios que camina por las calles, es un Dios que entra a nuestros hogares, es un Dios que se hace huésped de la humanidad, es un Dios que se sienta a la mesa con sus amigos. El Evangelio de hoy comienza situando a Jesús entrando en Cafarnaún y termina en la casa de Simón Pedro, sanando a su suegra y curando a muchos endemoniados y enfermos. El centurión romano pide apoyo en el poder de la palabra de Jesús. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará aliviado. Para el centurión romano, la palabra de Jesús es suficiente para realizar lo que expresa. Y así sucedió. La palabra de Jesús es una palabra que cura. La palabra de Jesús es una palabra que sana. Es una palabra que defiende la vida, que restaura la esperanza perdida y libra a la persona de la esclavitud. Con la palabra nos dice hoy el Señor a través de su evangelio: Él expulsó a los espíritus y curó a los enfermos y a los que tenían posesión de demonios. La palabra de Jesús y los gestos de Jesús hacen que esos encuentros sean verdaderos milagros en el que la vida recobra su sentido. En nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad moderna, la palabra ha perdido su significado. La palabra ha perdido su fuerza. La palabra ha perdido el contenido genuino. Porque esa palabra tal vez la hemos maltratado. Porque hemos abusado de la palabra para decir la mentira. Porque hemos manipulado la palabra y por lo tanto ha perdido su interés. Con la palabra podemos construir o destruir. Con la palabra podemos curar o podemos herir. Con la palabra podemos restaurar o podemos derribar. Tenemos que tener mucho cuidado cuando proferimos las palabras hoy en día. Basta que lo diga de palabra y mi criado quedará sano. Este hombre por eso recibió la bendición de Jesús, porque creyó en la palabra. Hoy nos podemos preguntar: ¿tu hermano crees en la palabra de Jesús? Yo, sacerdote, creo a las palabras de Jesús cuando a pesar de las dificultades me dice: ánimo, para adelante, yo estoy contigo. Por eso tú, hermano, que estás enfermo en una clínica, que estás enfermo en tu casa, que estás triste, que estás desahuciado, cree hoy en la palabra del Señor que te dice: ánimo, yo estoy contigo. Yo te puedo curar, yo te puedo sanar, yo puedo restaurar en ti esa imagen que has perdido de ti mismo. La palabra de Jesús sana, la palabra de Jesús da vigor, da energía. Cuando escuchamos la palabra de Dios que llena nuestra existencia, tenemos que acogerla en nuestro interior. Tenemos que ser capaces de curar tantos corazones que están enfermos y fatigados por el trasegar de la vida. Dilo, Señor, con tu palabra y quedaré sano. Sigamos celebrando la Eucaristía, invocando a María, que acogió la palabra en su seno, la hizo vida en su vida y nos la transmitió al mundo, al universo entero, para que todos aprovechemos esa palabra que viene de lo alto y que puede hacer de nosotros una nueva creación. Amén. Tu fidelidad es
En el pan y vino, tú eres mi adoración. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Recibimos de tu generosidad y nuevamente te lo presentamos para que la conviertas en la bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceramente arrepentidos, presentamos a ti, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación. Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el que viene en nombre del Señor. Oh sana en las alturas. Bendigamos al Señor. Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos al Santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso nosotros, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos nuestros hermanos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna. Oramos en este día por todos nuestros enfermos. La palabra del Señor sana. Basta que lo diga de palabra y mi criado quedará sano. Oramos por todos los que están en las clínicas, los hospitales, albergues, hogares, por los que están tristes, por los que están encarcelados, por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Oramos por los bachilleres del año 82 del municipio de Cocorná, para que el Señor los bendiga, los ayude y los fortalezca. La red de amigos, en fin, Señor, por todo tu pueblo santo, para que al llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque la palabra del Señor sana. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Basta que lo digas tú, Jesús, a través de la Eucaristía, y mi madre, mi padre, mi hermano, mi compañero, mi amigo, mi vecino quedará sano. Con esa confianza oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Dadnos hoy la alegría y la esperanza, dadnosla, oh Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, dadnos la paz y el amor. Dadnos hoy la alegría y la esperanza. Dánosla, oh Señor. Aquí está Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que cumple la palabra con toda la seguridad. El que no defrauda. El que cumple todo lo que promete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que tú has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida entera regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Y te doy las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy las gracias,
solo puedo darte ahora mi canción. Hoy te doy las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, y te damos gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Padre, ruego por ellos para que sean uno en nosotros, de manera que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. ¿Cuántas veces siendo niña te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Levantemos nuestras manos en alabanzas. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respira alabe a Dios. Corónate con mi canción. Manos en alabanza, levantemos nuestras manos en adoración, que todo lo que respira alabe a Dios, corónate con mi canción. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
postrados a vuestros pies humildemente. Vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos responder constantemente. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío. Aunque esté sumido en la amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En los momentos más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el bautismo que hermoseará mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío. Repetiré siempre en tempestad o en calma, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Thank you.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús.